El personaje de hoy, Gregorio Socorro Soto, empresario y hombre del deporte, pionero en muchas cosas y que iremos desgranando a través de esta entrevista. La primera vez que conocí a Gregorio, ya hace unos años, me sorprendió su sencillez. Posiblemente me esperaba un hombre más altivo por todo lo que había logrado hacer en esta vida y la posición que ocupaba. El afecto que empecé a sentir por él creo que quedará reflejado en estos casi 60 minutos que tuve la ilusión de compartir con él al escuchar sus vivencias. Gregorio, ¿cómo es tu infancia? ¿Cómo transcurrió tu infancia? Bueno, yo pienso que mi infancia transcurrió como la de cualquier niño en general, ¿no? O sea, me crié cerca de la playa de las Canteras, viví en la calle Bernardo de la Torre. Estuve en el colegio de los padres franciscanos que está en la calle Padre de Cueto, que hoy era también hospital. Hospital San José. El hospital de San José. Bueno, bañarme todos los días que podía en la playa con los amiguetes chiquillos de allí del barrio. Me acuerdo como anécdota que en el Muro de los Marreros tendría yo 6, 7 años, tendría yo, quizás podía ser 8, no lo sé. Se me ocurrió tirarme del Muro de los Guerreros y los niños que estaban, compañeros míos del barrio, cuando llegamos ahí a donde estaba el barrio nuestro, en la calle Bernardo de la Torre, que se lo contaron a los demás, decían, ah, no puede ser, es mentira. Total que volvimos otra vez, las cosas de chiquillo, al Muro de los Guerreros y me tiro otra vez de nuevo y tengo la mala suerte de que caigo sobre un señor que venía marullando y que en ese momento salía a la superficie. Pues mira, aparte del golpe que yo me llevé en el estómago, él por supuesto casi lo ahogó. Entonces bueno, quiso correr detrás de mí, la gente lo paró, pero ahí quedó todo eso, un poco en carcajada, pero al cabo de los años me costó una operación. O sea que la gracia que llamas, te operan y porque te había sí, producido un pequeño... Se había creado un pequeño tumor en la zona del ombligo y bueno, tuvieron que cortármelo. Hoy lamentablemente, no sé si por suerte por desgracia, pero no tengo ombligo. O sea que tú no tienes que mirarte tu ombligo como hacen las personas, dice no, que hay no. Que, o sea, que esa frase yo creo que ya contigo no, ya conmigo queda curada, ¿no? No me miro el ombligo. No te miras el ombligo. No puedo. Pues, efectivamente. Gregorio, sí. en esa infancia, bueno, vives en el puerto y de repente pasas al otro lado de la ciudad, a Vegueta, ¿no? Bueno, sí, perdón, a Triana. Sí, a Triana. Justamente cuando tenía 9 años nos mudamos a la calle de Travieso. Y bueno, de ahí ya pues a estudiar en el instituto. Y empecé después incluso a practicar la natación como deporte en el Club de Natación Metropolis con Quique Martínez. Que fui siempre un nadador modesto, pero bueno, en definitiva es una cosa que después me movió bastante a con los años de mi vida, ¿no? Terminas tus estudios, pero casi antes de terminar ya empiezas tú a trabajar. Sí, empiezo a trabajar porque compra mi padre una fábrica de tabaco en Aruca que era de José Manuel Caballero Cabrera y empiezo a trabajar con unos cigarrillos que hicimos, se llamaba Apolo. Bueno, como anécdota, que fue para mí una gran enseñanza por parte de mi padre, que nunca olvidaré, es que cuando veníamos de la notaría, después de haber ya pagado, hecho el pago de la compra, etcétera, etcétera, había llovido un poco y por la calle de los López,
Yo me quedé mirando algo en el piso que en la calle, que estaba un poco enfangada. Y luego sí, mi padre que me vio mirando me preguntó, ¿qué es lo que miraba? Y yo le dije, pues nada, era una moneda de 5 céntimos que está allí toda llena de barro. Y él me contestó, dice, y dejas la suerte atrás. La suerte nunca se deja atrás. Y se agachó, limpió la moneda y se la echó al bolsillo. Y eso para mí fue una gran lección que he mantenido a lo largo de toda mi vida. Y se la he enseñado también a mis hijos. O sea, la que esos 5 céntimos nunca se deja atrás. Eso, exactamente, esos 5 céntimos marcaron bastante. Sí, marcaron 5 céntimos un poco mi vida, sí. Uh-huh. Tu actividad empresarial, porque tú ya en aquella edad, que eras bastante joven, sí, cuando ya empiezas a dirigir la fábrica de tu padre. Sí, ya con 17 o 18 años yo empiezo a dirigir la fábrica. Uh-huh. Él, por supuesto, me enseña, me dice, me marca las pautas principales, y bueno, yo me apliqué y seguí con ella. Uh-huh. Y después, posteriormente, fue mi hermano el que siguió con ella, mi hermano Nicolás. Pero a ti se te ocurre otra idea, ¿no? Sí, porque yo pensaba que, entre tanto, pues, decidí casarme. Y monté un estanco en el Muelle Grande, ahí a la entrada del Muelle Grande, y bueno, tuve la suerte de que se me ocurrió preparar una hebra de cigarrillos de tipo Dark Fire, de tabaco fuerte de tipo Virginia, para las pipas que lo usaban los cambulloneros y los trabajadores portuarios. Y todas las mañanas, a las 6:30, se organizaba una cola enorme, de más de 100 personas, a comprar la picadura. Y bueno, aquello fue un negocio, pero era muy esclavo. Era muy porque esclavo. Aparte, lo trabajabas tú. Si sí, lo trabajaba, no teníamos empleados, no podíamos tenerlo porque no daba para tanto. Tú y tu señora. Yo y mi mujer y Olga lo trabajábamos. Y éramos los dos que trabajábamos aquí. Pero un negocio esclavo, ¿por qué? Porque había que abrir prácticamente a las 6 de la mañana. Esto implicaba levantarse pues sobre las 5 y algo. Y cerrar cerca de las 10 de la noche. Pero esto era todos los días de la semana, incluyendo fiestas de guardar. Sí, claro, hasta los sábados y los domingos se trabajaba. Sábados y domingos. Ahí esto era una cosa que ya era prácticamente una esclavitud. Yo me imagino, y saliéndonos un poco, el mundo del muelle en aquel tiempo era espectacular, ¿no? El sí, ambiente era aquel un mundo muy activo, era muy activo. Además, había mucha más mano de obra que la que se usaba hoy. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no habían las maquinarias que hay hoy, las carretillas elevadoras, nada de esto existía entonces. O sea, era mucho personal, toda base de personal. Y una parte grande de ese personal estaba haciendo cola todas la mañanas. Mayor parte de ellos venían a hacer cola, pues era, claro, fumaban esto porque era con un cigarrillo. Que se lo fabricaban ellos, lo hacían papel. Ellos mismos, un papel que era un poco apagón, cuando lo tenían en la boca, que estaban todos copados en las manos, se la apagaba y no le molestaba el humo en los ojos. Bueno, son cosas. Pues una noche le dije yo a Olga, cerrando la puerta, un sábado, le dije, ¿sabes tú una cosa? No voy a abrirlo más. Porque esto es una esclavitud, hay que buscar otra cosa. Y así lo hice, estuve 15 días sin aparecer por allí. Después me dediqué a liquidar lo que había. Y hablé con mi padre, que él representaba una firma de tabaco en rama, que se llamaba A.L. Van Beck, una firma holandesa, pero que tenía empresas en República Dominicana, en Brasil, Estados Unidos, Indonesia, en muchísimos países. Y bueno, mi padre le propuse que yo podía encargarme de hacer esto y vender el tabaco en rama a los fabricantes. Le pareció muy bien y así lo hice. Comencé, creo que fue pasado ya alrededor de la mitad de octubre, más o menos en esta fecha que estamos ahora. Y tuve la suerte de que en esos 2 meses y poco que estuve, vendí más del doble de lo que se había vendido en todo el resto del año. Esto ya implicó que yo siguiera ya de lleno en esto. Pasan los años y entonces viene lo que es el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel en Cuba. Pero eso ahí se monta, porque efectivamente tú, en ese tabaco que tú traías, no era con Cuba, sino en diferentes sitios de esa empresa que... Sí, era de eso, no, también se traía algo, muy poco. ¿De Cuba? De Cuba, pero bueno... Pero tus relaciones no eran con Cuba, sino eran con la empresa esta. Sí, porque, por ejemplo, Cuba, la importación total, global,
de tabaco cubano, tabaco en rama cubano, nunca llegó a 300 toneladas en toda la historia en las Islas la historia. Canarias, nunca. ¿Y a ti se te ocurre en el año 61? Se me ocurre a principios de 61, pues ir a Cuba, ¿por qué? Pues porque producto de un incidente que se produjo en Cuba con el entonces embajador de España en Cuba, pues se cerraron, es decir, las operaciones todas se interrumpieron. Y entonces, pues yo decidí ir a ver lo que se podía hacer. ¿No eras un poco temerario en aquella época? Sobre todo porque estaban interrumpidas las relaciones España-Cuba, porque no había ningún tipo de historia entre esos dos países. Y a ti, bueno, se te ocurre, yo me imagino que tu padre te intentaría disuadir, ¿no? Pues en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma así, él llegó un momento que me dijo, si vas a ir, quiero que sepas que te vas bajo tu sola responsabilidad. Y yo le dije que sí, que efectivamente así lo hacía. Sin embargo, quise en todo momento ir como si fuera en nombre, y además en nombre de él. O sea que en ese aspecto yo respetaba a mi padre en todos los sentidos, ¿no? Yo llego a Cuba. Bueno, dificultades, por supuesto, tuve algunas, incluso hasta en el consulado, ¿no? Pero llegué a Cuba el primer día, ya me entrevisté con Raúl León Torras, que era el viceministro primero del Banco para el Comercio Exterior, que era entonces quien llevaba todas las exportaciones de Cuba, porque no existía el Banco de Comercio Exterior, que se constituyó ese mismo año, pero más tarde, ¿no? Entonces, yo le planteo que si nos daba la representación exclusiva, digamos, la importación exclusiva de tabaco en rama cubano, nosotros podíamos alcanzar cifras en función de una serie de planteamientos que le hice. Siguiendo ese tipo de planteamientos, se podría subir mucho el volumen de ventas. Y así fue. Este primer año, ya yo traje a Canarias más de 1.720 toneladas, que es prácticamente 6 veces más que la exportación histórica más grande que se había hecho a Canarias. O sea que fue todo un hito en aquella época, ¿no? Pues sí, yo quiero decir en este aspecto que encontré todas las facilidades por parte, no solo del gobierno cubano, sino también por parte del gobierno español. Tú en aquella época, que bueno, ya marcabas un hito en ese tema, ya tu vida como empresario estaba en pleno apogeo, ¿no? Bueno, siguió con esto, pocos años estábamos comprando en Cuba más de 8.000 toneladas, que en una exportación máxima de alrededor de 15.000 toneladas, 8.000 ya es más de la mitad de todo el resto de los compradores del mundo juntos. Y esto así ha durado durante más de 25 años. Yo traíamos el tabaco, lo vendíamos a los fabricantes, les aconsejábamos, les asesorábamos sobre la manera de utilizarlo, incluso colaboramos a hacer las ligas con muchos de ellos, desde el cigarrillo Corona, que nace con este motivo, hasta otros muchos. Y el negocio con Cuba pues van prosperando de una manera francamente espectacular, ¿no? Porque después se incorporan otros productos que tú te dedicas. Sí, ya con posterioridad, bueno, un poco más tarde, comenzamos con la pasta de guayaba. La famosa conchita. La famosa conchita, que primero que, venía que yo la de recuerdo, madera. Yo la recuerdo en los spots de televisión, sí, que era una muñequita pues muy tiposa, ¿no? Esa muñequita la inventamos aquí, vamos, la inventamos. Un dibujante la hizo para nosotros y la pasamos ya. Ha quedado como marca institucional, ¿no? Entonces, bueno, la marca Conchita fue y sigue siendo el primer mercado mundial para yo este recuerdo producto. Recuerdo haberla comido mucho, sí. De pequeño. El pan y la pasta de guayaba. Sí, Conchita. Sí, era la merienda prácticamente de los niños, ¿no? Y después comenzamos con ron, con cifras también muchas veces espectaculares para el tamaño del mercado. Comenzamos con Arecha. Y más tarde con Habana Club se produce la primera presentación de producto Habana Club a nivel mundial fuera de Cuba. Se produce en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente el antes hotel
llamado Cristina, que hoy es Melea Las Palmas. Allí se hizo la primera presentación. ¿Por qué se hace esta presentación aquí? Pues porque Canarias era el primer mercado para un ron de Cuba embotellado, que era la derecha. Se nos dijo que teníamos que dejarte morir a la derecha y seguir con Habana Club. Y bueno, ya después lo de Habana Club es otra historia, que cuando entra Pernod Ricard y... bueno, hoy estamos con otra cosa nosotros, ¿no? Tu labor como empresario, bueno, que continúa, porque ahí está la empresa Sotabac, que es la empresa que ahora me imagino que tienes a tus hijos incorporados hace años en ella, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Por ejemplo, mi hijo Javier desde los 14 años, está yendo a Cuba. Está considerado como un gran técnico tabacalero a nivel mundial. Y también mis hijos Gregorio y Sergio, entre todos ellos, llevan el negocio más o menos con el impulso, bueno, que los tiempos permiten, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de esto, ¿qué otras cosas hemos hecho? Pues por una parte tenemos unos frigoríficos que son Cofricanza. Cuando se crearon, cuando lo hicimos, era el más grande de Europa y cuarto del mundo. Son consta de 16 cámaras y está situado aquí en la subida frente al Mercado Las Palmas, más o menos. Y bueno, es un negocio que está muy bien y marcha perfectamente. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una de sus debilidades es la isla de Cuba, en donde es reconocido como uno de los hombres más importantes que ha tenido relación el gobierno de la Perla del Caribe. Me van a permitir que lea lo que él escribió acerca de Fidel Castro en un libro que personalidades mundiales opinaban sobre él. Fui a Cuba por primera vez en 1961. Desde entonces, en multitud de ocasiones, más por razón de mis actividades comerciales de diversa índole, la he visitado. Creo conocer Cuba y a los cubanos profundamente, de los cuales tengo excelentes recuerdos y opiniones. He tenido la satisfacción de encontrarme con Fidel Castro en varias ocasiones, la última en compañía de mi esposa Olga. Y lo que más me ha impresionado de su personalidad es que no produce sensación de distancia, como otros importantes políticos y hombres de negocios que he conocido. Sin duda alguna, está y estará entre las personalidades más destacadas e influyentes de los siglos XX y XXI. Gregorio, tu paso por la política
Tú eres un hombre pragmático, tú prácticamente tu paso por la política es casi casi obligado, casi te obligan, ¿no? Bueno, el paso mío por la política fue una cosa realmente inesperada, desde el punto de vista de que, vamos, en una mañana, hace ya muchos años, me sonó el teléfono en mi casa sobre las 7:30, o las 8 antes, las 8 de la mañana, y era el secretario del gobernador civil, quien me explica que le llamo de parte al señor gobernador para decirle que le ha propuesto a usted como candidato para concejal por el tercio de entidades culturales y esto de aquí de Las Palmas. Yo le dije, mire usted, es que a mí no me interesa esta cosa de ser concejal. No, eso se lo hizo usted al señor gobernador porque yo cumplo con darle el mensaje que él me ha dado. Ah, muy bien, muchas gracias. Consulto con familia, amigos y todas me dicen, mira Gregorio, no hagas nada porque los otros que están propuestos pues se van a batallar para tratar de salir y por lo tanto tú no sales y te quedas tan tranquilo y no quedas mal con el gobernador diciéndole que no aceptas su propuesta. En aquellos tiempos, según me informaron por distintos conductos, se hacían tres listas. Una en el ayuntamiento con 100 nombres, otra también de 100 nombres en el cabildo y otra también de 100 nombres en el gobierno civil. Se juntaban en el gobierno civil las tres listas y los nombres se repetían en las tres listas. Eso era lo que el gobernador hacía suyo como propuesta y los proponía como candidato. Y habían salido 13 nombres. Bueno, pues no hice nada. Sé que hubo una reunión la víspera para ya más o menos proclamar quiénes eran los que iban a votar y a salir, pero después no se cumplió porque al día siguiente, yo no salí por supuesto, pero al día siguiente en las votaciones reales saqué más votos que ninguno. O sea, yo sé que saqué más votos que el segundo que me seguía a mí y eran 4 los que había que elegir. En definitiva, me vi de concejal del ayuntamiento. El concejal del ayuntamiento que no se cobraba un duro en aquella época, ¿no? Bueno, te costaba dinero, ¿no? A mí me costó dinero. Pero bueno, con una cosa visto de retrospectivamente, puedo decir que para mí fue una gran enseñanza y una gran experiencia. Yo me tocó ser concejal delegado de transportes urbanos, que tenía que ver con los taxistas, con los guagüeros, con los transportistas en general. Y una de las primeras misiones que me comentaron era repartir 100 licencias de taxi, que además había una fórmula que venía establecida que era un tercio de ellas se repartían entre taxistas asalariados por sorteo. Otro tercio entre los taxistas que ya tenían licencia de taxi también por sorteo. Y otro tercio era de libre disposición del ayuntamiento para compensar pues algunos trabajos que el ayuntamiento, pues, por ejemplo, hacer un chaflán en una esquina. Entonces compensaba el ayuntamiento con una licencia o 2 licencias de taxi. Y para esto es lo que se hacía. Yo me negué rotundamente a esto porque yo no concebía que una licencia de taxi se repartiera por sorteo entre los taxistas cuando hay un señor que empezó a trabajar a lo mejor ayer como taxista y otro que lleva 20 o 25 años y le toque al que trabaja ayer. Entonces eso por una parte, pero por otra parte, una cosa de este tipo, yo no entendía que se le diera ni como con los del SAR al ayuntamiento como compensación, ni tampoco esto a los taxistas se les repartiera a los taxistas que ya tenían licencia. Mi punto de vista era que había que repartirla por riguroso orden de antigüedad entre los taxistas más antiguos. Los asalariados. Los asalariados más antiguos. Uh-huh. Por riguroso orden de antigüedad. Al final, después de 8 o 9 meses de lucha, conseguí mi propósito. Entonces yo recuerdo que yo reunía 400 personas en lo que hoy era el cuartelillo, ahí en la plaza que llaman del supositorio, allí, uh-huh, en la calle de Tomás Morales, ¿no? Entonces allí, que además me acuerdo que Carrillo, que era jefe de la Policía Municipal, me decía que quizás aquel piso no resistía el peso de tanta gente, pero bueno. Yo citaba a los 100 taxistas últimos que se habían tenido licencia, a los 100 más antiguos, a los 100 más antiguos, es decir, los que tenían licencia ya, pero que eran más antiguos, ¿no? A los 100 de que por la lista que habíamos presentado, los datos que habían presentado, eran los más antiguos,
y a los 100 que le seguían a ellos. Eran 400. Empezaba a las 8 y media de la mañana y aquí duraba hasta las 8, las 8 y media de la noche. Yo no me levantaba ni para ir al baño. Yo mandaba a buscar 400 bocadillos con mi dinero, 200 cervezas y 200 refrescos, para que la gente no se me fuera a la hora de almuerzo. Y entonces allí empezamos, pues, a ver, a dilucidar, ¿no? Fulano de tal, dice que empezó en tal año con tal, con fulano y tal. ¿Hay alguien que tenga algo que hacer? De repente alguien decía, levantaba la mano y dice, no, él no empezó en esa fecha porque él empezó con fulano, tal, esto, tal. Y se iban aclarando las posiciones y al final pues salían los hijos. Se daban 15 días para reclamaciones, si había alguna reclamación, y así se repartía la licencia. Ha cambiado, cosa que se sigue haciendo hoy. Hoy todavía. Ha cambiado mucho el término del concejal de aquel tiempo con los concejales de hoy, ¿no? Además, tú has tenido alguna experiencia en cuanto a audiencias, porque tú el que te llamaba, tú lo recibías sí. Solo a la marcha, ¿no? O sea, sí, que sí. Tú no. Sí, sí, yo recibía a todo el mundo. Bueno, yo tenía un día clave que era para recibir visitas y escuchar a todo el mundo, que eran los miércoles. Y después tenía lunes y viernes también hacía algunas cosas, pero recibía siempre a toda la gente, o sea que yo siempre escuché a todo el mundo. Bueno, yo como experiencia de mi salida del ayuntamiento tengo que decir que se me hicieron homenajes por parte de todos los taxistas, los transportistas, y me dieron el volante de oro los taxistas de Las Palmas. Solo hay dos entregados, uno a don José Ramírez Betancourt y otro a mí. A don José Ramírez Betancourt porque yo me negué a recibirlo, si no iba también para el alcalde, y tengo montones de homenajes y agasajos que se me hicieron, cosa que no se ha repetido nunca con ningún concejal al término de su mandato. Uh-huh. Bueno, pues son satisfacciones que quedan, ¿no? A partir de ahí ya no has querido saber más nada de política, ni, o sea, tu labor de empresario y de hombre del deporte, sí. Pero nunca más de política. No. Y tú ahora mismo, ¿cómo ves esa política desde fuera, como un ciudadano normal? ¿Cómo ves todo esto? Todas estas cosas que pasan, todo lo que bueno, está... Bueno, leo todos los días la prensa, veo algunos comentarios telediarios en televisión, pero bueno, lo veo como ciudadano normal. Tengo mis criterios, por supuesto. Uh-huh. Si no los tuviera, pues vamos, hasta ahí podríamos llegar. Pero no entro de lleno a estar opinando públicamente de política. Uh-huh. Dentro de estamos hablando de política, pero no creo que sea política. Tú, una de tus experiencias importantes, además como empresario y sobre todo en Cuba, fue el conocer a Fidel Castro, un hombre de importancia mundial por todo lo que conlleva, y además sobre todo en las últimas épocas, que por esos estados de salud que pasa. ¿Qué impresión te ha dado? Porque incluso tú escribes para un libro que se habla de la figura de Fidel Castro, y además tienes anécdotas como que tu texto está antes de Graham Greene y después aparece Gregory Peck. ¿Qué impresión te ha dado Fidel Castro? Bueno, yo ahí mismo yo comento que la impresión es decir, a mí jamás, yo he tenido la suerte, o pienso yo, de haber conocido a personalidades del mundo de la política, como por ejemplo he tenido conocido a Churchill, uh-huh. He conocido a Onassis, he conocido a Franco, he conocido al propio príncipe Juan Carlos. Pero Fidel lo que me ha producido a mí es, nunca me ha producido sensación de distancia, sino una persona que estás hablando normalmente con él y como si llevaras muchos años de conocerlo, ¿no? Uh-huh. Esta es una imagen que él me ha transmitido, que yo reservo de él, ¿no? Yo he tenido la suerte de haber estado con él en diferentes ocasiones, y creo que es una persona, bueno, en este momento, pues, es una personalidad que... dentro de las personalidades del siglo XX, XXI, pues tiene un puesto en la historia, eso sin duda alguna, ¿no? Uh-huh. ¿Cuba para ti qué ha significado? ¿Como persona? Como persona. Bueno, Cuba para mí, en cierto modo, pues prácticamente mi segunda patria. ¿Por qué? Porque yo llevo ya más de 45 años y yendo ininterrumpidamente a ese país, y sin duda alguna tengo grandes amigos allí. He tenido grandes experiencias en Cuba y simplemente, pues, para mí es mi segunda patria, eso lo tengo muy claro. Uh-huh. Y mis hijos también lo ocurre igual. Uh-huh. Tengo uno que es Javier, que está yendo a Cuba, empezó a ir a los 14 años, después estuvo 4 años y medio prácticamente consecutivos, solo venía por fin de año para acá,
y metido en el mundo del tabaco en el campo, está considerado como un gran técnico tabacalero a nivel mundial. Y bueno, hoy estamos en esto. Yo empecé con Cuba en la cosa del tabaco, asesorábamos a los fabricantes aquí sobre su uso, e incluso pues ayudamos a hacerle las ligas. Y te lo comentaba. Sí. Y bueno, pues la historia de Cuba y bueno, como están viviendo tú, eso tampoco ni entras ni sales, ¿no? Pero su modo de vida de los cubanos, cómo están, eso tampoco ni entra ni sale. No, bueno, yo lo que quiero decir, hombre, yo los veo, los conozco allí, vaya, lo que sí puedo decir que esa imagen de niños que se ven en muchos países como asomando las costillas y tal, esa imagen en Cuba, no se ve. Como yo se diga, yo no la he visto nunca, por supuesto, ¿no? Uh-huh. La gente es muy amable, muy agradable, uh-huh. Y como decía antes, tengo grandes amigos en Cuba, los que aprecio enormemente, ¿no? Uh-huh. Y relaciones tengo en muchos niveles, los cuales estoy altamente satisfecho. Hablamos del deporte. Es una de tus facetas, bueno, muy importantes en tu vida, sobre todo la natación, que todavía hoy sigue siendo muy relacionado con esa presidencia de la Federación Canaria de Natación. Pero sin embargo, has estado en otros deportes, ya digo, no solo natación, que bueno, ha formado parte de tu vida, de gran parte de tu vida, pero por ejemplo podemos hablar de esa anécdota, porque diría que es anécdota, tu paso por el baloncesto, tu paso por el Metropol, la primera vez que se quedaba un equipo canario campeón de España, con el famoso Carmelo Cabrera, que después fue jugador del Madrid Internacional. ¿Se te ocurre a ti crear esa sección dentro del Metropol, ¿no? Sí, siendo yo presidente del Metropol, pues vamos, se nos ocurrió crear una sección de baloncesto. Entre ellos, bueno, pues uno de los fichajes que vinieron, que se hicieron, fue un chico joven en ese momento, que era Carmelo Cabrera, luego fue quien todo el mundo ya conoce como una figura internacional. Trajimos de entrenador a Pepe Moriana. Y el equipo, desde su presentación hasta que quedó campeón de España en Bilbao, no perdió un solo partido. No, vamos, no solo no lo perdió, sino que lo ganó todo. Es decir, en la primera fase, que era el campeonato de Gran Canaria, quedó campeón con Tenerife, al regional con el campeón de Tenerife también ganó los dos partidos. En la fase primera de Málaga ganó todos los partidos y luego la final en Bilbao también. La pena es que a poco de yo marcharme como presidente, quitaron la sesión, pero aquello fue un gran éxito para el deporte Gran Canario, que todavía está ahí en la historia. Uh-huh. Incluso también tienes tu paso por el automovilismo, ¿no? Increíble, sí. ¿No? Yo sí lo recuerdo, pues yo comencé con el automovilismo, bueno, lo que es la escuela o el colegio de árbitros y oficiales de automovilismo de Canarias. Cronometradores, yo fui, ¿no? Yo sí, fui cofundador, junto con Adolfo López Arribe, José Luis Ramos de Ostúa, y no me acuerdo cómo se llama otra persona muy entrañable, pero que bueno, fuimos los que fundamos esto. Yo fui el director de muchos rallies, pero es que además la primera prueba de circuito cerrado de automovilismo que se celebró en las Islas Canarias fue en Tenerife, se celebró en Tenerife. Y el director de la prueba fui yo. O sea que tengo algunas experiencias en ese campo. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Un libro abierto es la sensación que ahora mismo me viene a mi mente si ustedes, señores telespectadores, me hicieran hacer una definición sobre mi personaje. Apasionantes sus relatos, la intrepidez que denotaba en sus acciones y lo humanamente justo que siempre acometió sus relaciones con el prójimo, me dejaba atónito, escuchándole ensimismado, viviendo cada minuto intensamente de conversación con él. Una de las cosas que también en tus relaciones con Cuba podemos hablar de la lucha canaria, ¿no? O sea, que tienes que ver con esa implantación de la lucha canaria en Cuba, ¿no? Bueno, realmente quien la llevó a Cuba fue Borito. Salvador Sánchez. Sánchez Borito. Pasa que él después se apoyó en nosotros para toda la cosa de equipaje, material necesario, y nosotros le dimos todo el apoyo. Y en este caso puedo decir que el primer equipo que queda ya campeón de Cuba, que es de Santi Espíritu, tengo la fotografía en el pecho, todos llevan el nombre de Sotavac, porque fue él el equipaje que le regalaron. El patrocinador del equipo. Aquella época, ¿no? Gregorio, cuando llevas tantos años en tantas actividades, porque eres un hombre emprendedor, has sido un hombre emprendedor no solo en la actividad empresarial, sino en la actividad deportiva, en la actividad social, la actividad humana, no paras nunca, ¿no? Porque todavía es y siempre estás maquinando y creando cosas, ¿no? Bueno, yo pienso que maquinar y crear, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces tiene la suerte de tener también gente que contigo, pues que también te ayuda a hacer cosas, ¿no? Yo actividades he tenido muchas, como sabes. No sé si se nombró ya antes lo de las navieras. La naviera Pirillo, estaba, por ejemplo, en la Naviera Pirillo, donde entré con Paco González también, precisamente, Luis María Arroyo, Juan Manuel Alonso Allende. Y entonces, pues... Incluso con la creación de restaurantes, una cosa que sale fuera de... Sí, con posterioridad, después de Naviera Pirillo, tuvimos un restaurante en Madrid, que todavía existe, el Mesón El Caserío, está por encima, al lado del Hotel Mería Castilla. Yo estuve hace poco comiendo en él, me encontré con sorpresa con el que era maître del restaurante, que se alegró muchísimo de verme. Entonces, bueno, hemos tenido diversas actividades también en la costa turística. Iniciamos en Lanzarote con Turilanza, que son un complejo de apartamentos, de 150 apartamentos que hicimos allí, también con el mismo grupo más o menos. Y bueno, y ahí hemos estado haciendo todo lo que podemos y cada vez que se presta alguna cosita, ¿no? Uh-huh. Por eso decía que siempre has estado con esas inquietudes y sigues con esas inquietudes, porque incluso a nivel de deportes, que tu último nombramiento como presidente de la Confederación, Cola. De la COLAN, de la Confederación Iberoamericana de Natación, el presidente a nivel internacional, tuvías siempre, desde chico, desde esa iniciativa de lanzarte desde el muro de Marrero, que nada más que se te ocurra a ti, al pobre hombre que anda arriba y después, tal, siempre has tenido esas inquietudes, ¿no? Incluso a nivel social también, ¿no? Sí, yo pienso que sí, es una inquietud que te nace, la tienes y la mantienes. Ahora mismo, ¿por qué yo, por ejemplo, ahora mismo sigo yo en el mundo de natación? Pues sigo en el... porque me desconecta de otras cosas. Y ahora mismo, en este momento, hay un proceso electoral que se inicia justo el día que yo me iba para La Habana hace un par de semanas, y el día que yo regreso, cuando se cerraba ya el plazo. Bueno, parece que tal como están las cosas,
volvería a salir yo por unanimidad como presidente de la Federación Canaria. De modo que... ¿Qué te queda todavía? Sí, pues ahí otro poquito. ¿Tu mujer Olga qué ha significado en tu vida en general? Pues yo diría que prácticamente todo. Yo la vida sin ella no la consigo. Ella... Sobre todo en estas épocas que parece ser que el matrimonio casi es simbólico, porque ya parece que diríamos que ese ámbito familiar prácticamente se destruye día a día, de forma increíble. Tú llevas muchos años. Llevo ya 54 años de casado. Cumpliste las bodas de oro ya hace 4 años. Olga para ti ha significado todo, decía. Ha significado y lo sigue significando. Yo quiero que sepas que el cariño que ella me profesa y que yo le profeso a ella, que nos profesamos, se manifiesta todos los días cuando las primeras palabras que nos decimos por el día, por las mañanas, es que ay, ¿cómo estás? Te quiero mucho, ¿ves? Y tal, y por la noche a despedirnos por la misma cosa, siempre nos damos un beso y dice esta mañana, mi amor. Y son cosas que lleva y que de verdad está diciendo aquello que realmente siente. Ella me ha apoyado en todo lo que yo he hecho. También quiero decir que yo la he apoyado a ella y hemos sido como una sola persona. En este aspecto lo digo con toda la naturalidad y la verdad del mundo, ¿no? ¿Y tus hijos? Bueno, mis hijos también representan mucho para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos 6 hijos, 3 varones, 3 hembras. Y Mayo, yo recuerdo de visitarte en Navidades y bueno, de ver la mesa preparada para esa comida de Nochebuena o de Navidad. Sí, 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 sí. Y bueno, aquello era un ministerio de puestos en esa mesa grandísima, que yo decía, pero bueno, y toda esta gente lo decía, no, esto es la familia. Es la familia, porque en este momento nosotros tenemos pues los 6 hijos con su esposa y marido, tenemos 17 nietos. Y 2 bisnietos, con uno más, un tercero que viene en camino. Pues esos son pues 17 y 2 son 19 y 6 son 25, somos 30 personas ya. Así que... ¿Y todos vienen a casa? Todos vienen a casa, sí. Ahora mismo cuando es Navidad, pero de todas maneras muchos domingos, sábados y fiestas de guardar, vienen también aquí a comer a casa todos, ¿no? Salvo alguno que tenga un compromiso contraído por alguna otra razón, pero normalmente vienen todos por aquí por casa. ¿Te queda algo, Gregorio? Esa espina clavada de algo que tú quisiste hacer y no pudiste por circunstancias, o todo lo que tú has querido hacer, todo está hecho y no hay nada que... Hombre, yo pienso que prácticamente lo que he querido hacer, he podido hacerlo. Y quizás la única, hay una espinita quizás que quedó clavada, que fue el asunto del ron, pero bueno, esas son cosas que pasan y pasan, pero que en este aspecto Cuba no tuvo culpa, sino fue la parte francesa la que tomó la determinación en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo creo que me siento satisfecho de todo, de lo que es mi paso por la vida, ¿no? Creo que sí. ¿Te queda o tienes previsto hacer algo fuera ya de lo que estás haciendo? ¿O ya ahora dices, bueno, voy a... No, ahora ya tranquilidad en todos los sentidos, ¿no? Yo, son mis hijos ya los que están haciendo todas las cosas y en la medida que pueda, ellos son los que hagan, los que lo hagan y lo resuelvan todo, ¿no? Yo le he dado todo mi apoyo y porque ellos también se lo han ganado. En ese aspecto me siento feliz. Porque aparte los 3 varones están en la empresa. Sí, los 3 varones están en la empresa y además uno de los yernos también está allí. O sea que prácticamente la familia entera sigue casi la tradición todo, familiar. Tengo, por ejemplo, una hija que es catedrática, también un yerno también que es catedrático en la universidad y doctor en física. Tengo otra hija que también trabaja en la universidad. O sea que, en definitiva, más o menos está... Hablas de la universidad y no se puede quedar el detalle de que tuviste esa historia que comentabas con Cuba. O sea, sí. Ese concierto que se consiguió Cuba, la Universidad Cubana con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahí también tuviste que ver tú. Por supuesto, ya lo explicaba antes, yo unas conversaciones con Francisco Rubio, él posteriormente me ha dado una carta de presentación con todos los poderes prácticamente para iniciar y fomentar relaciones de la Universidad de Las Palmas con las universidades cubanas. Esto, bueno, yo en Cuba tuve mis entrevistas con personas de allí de la universidad
y básicamente con la vicerectora de la Universidad de La Habana, que después todo esto resultó en un convenio que tengo una carta de ella misma, de la vicepresidenta de la universidad, donde me dice: por fin, aquella primera visita que tuvimos, hoy vemos los resultados con la firma de documentos con la Universidad de Las Palmas. Eso lo recuerdo con cariño. O sea que toda una vida llena de recuerdos, Gregorio, toda una vida llena de, bueno, de cosas la mayoría agradables, ¿no? Porque además las desagradables no se suelen, por lo menos las suele uno poner en otro lado, ¿eh? Sí. No, puedo decir en ese aspecto, siempre hay cosas que son desagradables. El mundo está lleno de personas buenas, también hay gente que es envidiosa y que muchas veces por hurto de envidia pues tratan de ponerte algún clavito en el camino. Esto en el mundo del tabaco lo he experimentado también, no en Cuba, aquí, pero en definitiva, ya te digo, yo puedo sentirme satisfecho de mi paso por la vida. De modo que en ese aspecto estoy suficientemente satisfecho en todos los sentidos. Hablando de Cuba, ahora mismo me viene también el nombramiento como hombre habano del año, ¿no? Pues usted, además, de una manera unánime, aclamado en aquella época. Eso es un título a nivel de internacional y de Cuba, ¿no? Bueno, cada año, desde hace ya unos años, se proclama al hombre habano, al llamado hombre habano del año, que el año yo, a mí me proclamo como hombre habano del año 2000. Normalmente, mientras no se cambien las cosas, pues esto se da a personas que tengan un reconocimiento internacional dentro del mundo del tabaco. Y también, por supuesto, en Cuba. De modo que esto consiste en un trofeo que la foto está ahí, que se puede ver, ahora la enseño. Y para mí fue un motivo de gran satisfacción, porque esto es un reconocimiento a nivel mundial. Se da en el curso, normalmente este premio se entrega en el curso de una cena que acude alrededor de 1 millar de personas, que vienen de todo el mundo, con personalidades de tabaco, del mundo del tabaco, de todo el universo. Y entonces, vamos, del mundo entero, quiero decir. La cena suele costar $500 el cubierto, lo cual quiere decir que allí no va cualquiera. Mucha gente, incluso que viene de otros países, se quedan fuera porque piensan que al ser tan caro el cubierto, pues cuando lleguen van a encontrar lo que quieren. Y se encuentra que está todo ya ocupado, ¿no? Pero en definitiva es un acto muy bonito y sobre todo es un recuerdo que queda uno para toda la vida ahí. Ahí lo tengo yo. Mi hijo Javier fue el año pasado nominado hombre habano del año también. No le llevaba el premio, pero fue nominado. Era una de las 3 o 4 personas que se nomina y después se elige. De modo que en cualquier momento espero que también lo elijan a él. Así que de tus actividades como empresario, hombre del deporte, emprendedor, ¿por qué faceta te quedaría la que tú has disfrutado o tú has disfrutado por igual? Yo he disfrutado con todo. Yo creo que cuando tú aspiras o piensas en hacer algo y lo consigues, pues tienes que sentirte satisfecho. Y en una cosa más que en otra, no. Quizás más que en otra en los asuntos familiares, por supuesto, ¿no? Lo que es con mi mujer, mis hijos, mis nietos, en eso seguro que también ha sido lo mejor, ¿no? Ha sido lo mejor. Sí, sin duda alguna. Como tú decías antes, no hay paso atrás, no hay que arrepentirse de nada. Todo lo que has hecho te has sentido orgulloso de hacerlo y ahí está una vida extensa, una vida larga, ¿no? Pues sí, ahí más o menos en eso. Así pasa la vida. La vida es, pues eso, para sentirte satisfecho, hacer un análisis de lo que ha pasado atrás y sentirte satisfecho, o quizás diciendo: pude haber hecho esto otro, no me arrepiento de nada. Así que en ese aspecto estamos aquí tranquilos, ¿no? Sí, además sobre todo porque, bueno, el hablar contigo transmite sobre todo esa tranquilidad, esa relajación. Que, claro, oyéndote todas esas actividades como hombre de empresa, como hombre activo, y verte, oírte y verte aquí pues tan relajado, no da esa impresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que por esa misma forma de ser posiblemente haya llegado más a la gente, ¿no?
ser tan relajado, verte tan... Bueno, yo realmente no lo sé, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando estaba antes, estamos en un proceso electoral, estamos en un proceso electoral de la Federación Canaria de Natación. Yo prácticamente, sin hacer nada, la gente, van a salir 30 miembros de la Asamblea y prácticamente los 30 que pueden salir y que se han presentado, pues me han ofrecido su aval, o sea que posiblemente pueda ser proclamado presidente por unanimidad. Veremos, hay que esperar, pero bueno, y quizás pueda suceder, como ha sucedido en ocasiones anteriores, ¿no? Así que bueno, tengo razones para sentirme feliz en este aspecto. Habíamos llegado al final. No me podía creer que hubiera pasado el tiempo tan deprisa. Sus recuerdos, sus vivencias, en fin, aquello que había escuchado en tan poco tiempo, según mi impresión, tanto me había enriquecido que ya formaba parte de mi vida. Cuando Olga y Gregorio nos despedían en la puerta, tenía la sensación de que ese adiós era solamente un hasta luego y que muy pronto, volveríamos a vernos. Gregorio Socorro Soto. Hasta pronto.